Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un proyecto oculto, o se puede decir que secreto, de Minecraft Pocket Edition, chicos, que se acaba de encontrar. O sea, la verdad es que está súper loco. Y yo digo que la mayoría de ustedes lo notaron en esta actualización. Si no lo notaron, pues el día de hoy se los voy a enseñar. Y la verdad es que está súper épico. Antes de todo, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un video no se lo vayan a perder, debido a que pues YouTube últimamente va muy mal con el tema de la feed y todo eso. Y esa es una de las soluciones para que se les componga y básicamente que YouTube no te vaya mal. Así que bueno, chicos, como les digo, hagan eso. La verdad es de que no les va a cobrar nada, no es totalmente gratis, y solamente lo que tienen que hacer es tocar la campanita. Y pues nada, chicos, ya en ocasión, pues ya saben que en esta actualización del Minecraft Pocket Edition de la 0.17.2 podemos encontrar, a la hora de crear un mundo, chicos, nos vamos aquí en crear mundo, nos aparece esto que básicamente dice World Template Festival Massachusetts 2016, que básicamente, en pocas palabras, pues nos dice que es un mundo de, es un mundo como editable. De un festival, pues básicamente no sabemos del 2016. La verdad es que no se sabe, pues básicamente, como les digo, este es lo oculto. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que contiene este mundo, debido a que pues se ha podido hackear, chicos, gracias a los grupos de hacker que hay aquí en Minecraft Pocket Edition. Lo pudimos descifrar, chicos, y ya tenemos este mundo. Se puede decir que aquí en nuestro Minecraft Pocket Edition, ya saben que se los dejaré en la descripción, chicos, para que ustedes lo puedan ver. Seguramente, chicos, sea estos mundos como tipo multijugador para jugar con todos, la gente que juega Minecraft Pocket Edition. La verdad es que aún no se sabe, chicos. Y a la hora de entrar a este mundo, a ver, vamos a esperar un momentito. Nos carga esto, chicos, nos carga esta ciudad, chicos, en la cual, pues como podemos ver, tenemos este mapa de Navidad. Seguramente lancen este mapa, chicos, esta actualización la lancen el día de Navidad. Y no sabemos si traen cosas nuevas, pero realmente esta actualización pues va a traer este mapa. Y pues como les digo, este es el mapa oculto que no podemos entrar, que tiene una llavecita ahí en la sección de para crear un mundo, chicos. Y pues como les digo, en la descripción del video les dejaré el link de descarga para que lo puedan checar. La verdad es que está súper genial. Y pues como les digo, está súper loco. Miren, o sea, aquí tenemos a lo que viene siendo esta casa de el herrero, y pues la verdad es que está súper extraño, porque todo esto fue construido por los desarrolladores. Básicamente son cosas ocultas. Seguramente a la hora de que lancen este mapa tenga una textura especial y cosas así, chicos. Lo van a sacar, yo que los días de Navidad. Y pues básicamente, pues obviamente para sacarlo lo tienen que lanzar una actualización de Minecraft Pocket Edition, y aún no sabemos que venga en esta actualización. Como les digo, la verdad es que va a estar bastante genial. Seguramente aquí en los cofres vayan a poner cosas épicas y todo eso. Y pues básicamente agradeciendo a toda la gente que está apoyando día a día a este juego, que la verdad día a día se está poniendo mucho más padre. Y pues nada, chicos, como les digo, todo este mapa lo vamos a ver rápidamente para que miren las cosas que tiene. Como les digo, la verdad es que está súper genial. Y si ustedes lo quieren probar y básicamente calarlo y checar los mundos y todo eso, porque ha de tener unas cosas ocultas, o la verdad es que aún no sabemos, chicos. Y pues como les digo, si lo quieren probar, en la descripción del video les dejaré el link de descarga. Y pues la verdad es que está súper loco, chicos. Ustedes díganme qué piensan de esto. Yo digo que va a ser una actualización bastante buena. Tal vez sea una actualización de Navidad con skins de Navidad, no sabemos aún, chicos. Tal vez traiga unas cositas nuevas, como son los vidrios de colores y cositas así, chicos, que faltan en Minecraft Pocket Edition, que como les digo, son actualizaciones mínimas. Realmente son bloques que, pues, o sea, la magnitud de esta actualización es lo mínimo que pueden lanzar. O sea, la verdad es que unos bloques para ellos se puede decir que es algo sencillo, debido a que ya me agregaron las cosas más pesadas. Y pues como les digo, chicos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que está súper loco esto. Ustedes díganme ahí en los comentarios qué piensan de esto. Yo la verdad pienso que va a ser un regalito para nosotros, aunque nosotros ya lo estemos spoileando. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. La verdad es que somos bien hackers. Y pues nada, chicos, no olviden dejar su like para que ya salga la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. No olviden también suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Así que bueno, chicos, un besito a todos. Gracias por estar aquí apoyando el canal. Gracias por estar aquí día a día viendo los videos. Ya saben que subimos videos diarios. Para la gente que no sabe, pues subimos videos diarios. Así que pues estate pasando por el canal, porque vas a encontrar cosas épicas de actualizaciones y cosas así. La verdad es que van a estar súper geniales las novedades de Minecraft Pocket Edition. Así que bueno, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que C2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.